Esta calle es en el sector de la Armenia, al oriente de Quito. Se llama Carlos Bustamante Pérez, pero muchos le conocen como el ingreso al cementerio Colinas de la Paz. Cuando se llueve mucho, se hunde el piso y se hace hueco en la calle. Se va, el asfalto se va. El estado lamentable de la vía es algo a lo que los vecinos se han acostumbrado. No obstante, es innegable que resulta un espacio público peligroso. Y como usted ve, la vereda del bordillo de ahí está en mal estado, a veces se resbalan y por otro lado, en cambio, para caminar por aquí uno tiene que abrirse. Hay carros, esto doble vía, no tiene nada de doble vía. ¿El municipio o la prefectura no han hecho obra por este sector? Literalmente, usted ve, es bachado todo. Entonces, esto en el invierno es fatal pasar con el vehículo. La atención mínima que ha recibido de las autoridades hace de esta una calle cubierta de imperfecciones. Es una mezcla de baches, costras de asfalto y cemento. No hay bordillos ni veredas. Mucho de esto ocurre por el desarrollo urbano que vive esta zona. Como está en mucha construcción, vienen camionetas con peso y se daña otra vez. En esta calle hace pocos meses se amplió un puente. Para algunos moradores es una obra incompleta. Ese puente tuvo reparación hace más o menos unos 2 meses, porque tuvo un desperfecto muy fuerte. Pero me imagino que debían haber aprovechado la obra de correctivo y arreglar, ¿no? Qué pena que no lo hayan hecho. Los vecinos esperan que las autoridades les ayuden con el mejoramiento de este acceso. Relatan que es una vía muy transitada. Para Vecinos en TV, José Luis Andrade.